Bienvenidos al primer video de esta serie que vamos a hacer acá en el canal rutacervecera.com, que le vamos a llamar Ruta Fermentados. Y este primer video, bueno, se va a tratar acerca del Club Amantes del Vino, como cariñosamente le agrego Club Amantes del Vino Chileno. Y de ahí, bueno, al final del video voy a explicar el por qué. Y bueno, el motivo de por qué estamos haciendo esta serie llamada Rutas Fermentados, porque no sé si, bueno, se dieron cuenta que más o menos hace un año atrás, que en este canal que existe desde el año 2012, ¿cierto? Siempre estuvo dedicado al tema de la cerveza, pero hace un año atrás, más o menos por ahí por junio, julio, yo dejé como de publicar videos tan seguido, porque en realidad un tiempo estuvimos publicando un nuevo video toda la semana, incluso a veces dos o tres videos. Y durante este año, que después en otro video quizás puedo hablar del por qué, digamos, de alguna forma yo me alejé del mundo de la cerveza, estuve dedicado de alguna forma, digamos, más al mundo del vino. Así que bueno, este video en realidad va a contar un poco más acerca de este club, del cual he sido socio ya por un poquito más de un año, y que de hecho, bueno, el hito fue, yo me hice socio como una semana antes de la Expo CAF, de la cual también voy a comentar, y de hecho después voy a linkar acá el video que grabé de la Expo CAF de este año, que fue mi segunda Expo CAF, se podría decir. Y bueno, ¿de qué se trata el club? El Club Amantes del Vino, en realidad, bueno, son alrededor de como 30.000 socios en todo Chile. Es una suscripción mensual a diferentes tipos de vinos. Viene junto con una revista que también vamos a comentar acá. Y los socios del club entonces pueden participar de diferentes eventos, diferentes descuentos. Pero bueno, voy a dejar puesto acá la diferente, entre comillas, categorías de vino que tiene la CAV, que en realidad la CAV lo divide por precios, lo cual yo encuentro que es bastante razonable, porque en Chile, por lo que yo entiendo, no existe como legalmente una, por ejemplo, tipificación que indique, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un vino reserva, gran reserva, ¿cierto? Premium, super premium. Pero en este caso, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, no sé, España, reserva, gran reserva, generalmente se diferencia por la cantidad de tiempo que ha pasado en barrica. Pero al parecer, según la ley chilena, la gran diferencia tiene que ver con los grados de alcohol. Yo creo que por lo mismo también la CAF, para ahorrarse, digamos, toda esta explicación entre las diferentes categorías, entre comillas, de vinos, lo dividieron por precio. Entonces, bueno, ya están viendo ahí más o menos el precio. Reserva, que me parece que, de hecho no lo estoy viendo, pero es como el vino, entre comillas, más barato, hasta llegar al vino ícono, que es el que cuesta más de 50.000 pesos. Y bueno, ahí pasando por reserva, gran reserva, premium, super premium. Entre medio están los vinos de autor, que son como de productores más pequeños. Y también están los espumantes. Entonces, las diferentes suscripciones que existen son como las combinaciones de esas. Por ejemplo, no sé, dos cervezas, o sea, por ejemplo, dos vinos reserva y un gran reserva, ¿no? O sea, sí. Y bueno, parte también del club, y yo creo que es como quizá, no sé si sea como el producto o entre comillas el beneficio más importante, por el tema de la revista la CAF, que de hecho aquí la tengo, la voy a mostrar. La revista es bastante interesante porque, bueno, esta es la última que yo tengo, porque dicho sea de paso, todavía no me llega mi entre comillas caja, cierto, de vinos. Y claro, aquí la revista la CAF tiene varias secciones que se repiten, cierto, en cada revista. Y a todo esto, aquí están las suscripciones, ahí están los precios, por si alguien quiere ahí ponerle pausa y ver más o menos cuánto cuesta. Por ejemplo, la suscripción que tengo yo, que es un vino premium y un super premium más la revista, me sale 37 mil pesos, lo cual más o menos es lo que cuesta
lo que cuestan esos vinos también en el mercado. Entonces, bueno, la revista es bastante interesante. Siempre aquí hay una editorial de la directora de la editorial, que se llama Ana María Barahona, que de hecho voy a dejar linkeado un video que encontré en YouTube donde ella cuenta un poco más acerca de la capítulo, el cuento, la historia, etcétera, etcétera. Luego tienen una sección, por ejemplo, de noticias. Por ejemplo, aquí pueden ver, ahí las noticias generalmente son como bien variadas. Aquí pueden ver, por ejemplo, ahí aparece una cerveza. Aparecido aquí también algunos personajes, bares cerveceros y todo eso. Durante este año que yo he sido socio aquí de la CAP. Y luego tienen también, por ejemplo, aquí reseñas de algunos restaurantes, porque, bueno, se ha hablado mucho el tema del maridaje en el mundo de la cerveza, pero en el mundo del vino el tema del maridaje es como súper protagonista. Entonces, generalmente, claro, hay no son muchos tampoco restaurantes que tienen, por ejemplo, todo este tema del maridaje, que tienen sommelier. Y uno, claro, al meterse en este tema del vino, uno se da cuenta un poco cuál es como un poco la intención, por ejemplo, de tener sommelier de cerveza. Y entre comillas, quizá uno podría decir, entre comillas, lo mucho que le falta, por ejemplo, al mundo de la cerveza, acá en Chile, de la cerveza artesanal, versus el mundo del vino, ¿cierto? Porque, por ejemplo, sí hay varios restaurantes en Chile que tienen este tema del tienen vino, ofrecen vino por copa, y tienen sommelier que están ahí como parte del staff, y se acercan, o sea, pues cuando uno va a pedir un plato y uno dice, por ejemplo, no sé, ¿qué vino me recomiendan? Entonces ahí aparece, ahí llega el sommelier y da, digamos, todas las opciones que hay, el por qué, etcétera, etcétera, el vino tanto, bla, bla, bla. Yo eso nunca lo he visto, por ejemplo, en un local de cerveza, porque claro, con una hamburguesa y papa frita, yo creo que no hay mucha opción en cuanto a cerveza. Ahí, bueno, el mundo de la cerveza está mucho más atrasado. Luego en la revista siempre hay algún tipo de artículo, algún tema específico. Después generalmente también algo interesante que siempre aparece en una página con un habla que de un socio, hace como un perfil de un socio que no sé cómo lo elegirán, pero a veces es como interesante saber cómo son, bueno, el resto, digamos, de los socios del club, ¿cierto? Cómo llegaron al club, bla, 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 cuáles son sus vinos favoritos, etcétera, etcétera. Aquí también algo que es súper interesante, que aparece siempre, son como, por ejemplo, diferentes descuentos en restaurantes. Y a todo esto es como, no solamente en Santiago, ahí siempre aparecen restaurantes del norte, del sur. También tienen el tema de, por ejemplo, con stock limitado, eso sí, pero hay algunos restaurantes que si uno va al restaurante, uno puede canjear una botella de vino gratis para los socios de la CAF, donde uno, bueno, puede consumir, descorchar y consumir el vino ahí mismo en el restaurante, o si quiere se puede llevar el vino. Yo nunca he hecho uso de esa modalidad. Y a propósito del famoso descorche, algo que yo he visto recientemente, no sé, con la última revista, es el descorche gratis, que me parece bien interesante esta modalidad, porque bueno, el descorche es básicamente el concepto que uno lleva a su propio vino al restaurante, y el restaurante entonces lo descorcha y uno lo puede consumir ahí. Obviamente a los mismos restaurantes les conviene el hacer un descorche de un vino que trajeron desde afuera, porque la idea es que uno consuma el vino que ofrece el mismo restaurante. Pero siguiendo un poco, digamos, las editoriales de la revista y todo eso, al parecer, al igual que en el mundo de la cerveza, el mundo del vino está pasando como por un bajón. Entonces muchas viñas están vendiendo, digamos, menos de lo que vendían antes. Entonces yo me imagino que este tema del descorche gratis de alguna forma quizás corresponde a eso. Y bueno, después viene toda una sección que se llama Vinos del Club, donde están todas las categorías de los vinos que dependiendo del tipo de suscripción uno va a recibir, y ahí uno puede leer toda la descripción de los vinos,
Aparece ahí, por ejemplo, este es el vino Super Premium. Aparece su el enólogo o enóloga explicando acerca del vino, el terroir, que es súper importante, ¿cierto?, en el mundo del vino, ficha técnica, potencial de guarda. Hay vinos que se pueden guardar por muchos años, al igual que la cerveza, ¿cierto? Tenemos cerveza que se puede guardar por muchos años. Y luego entonces tenemos, pasada esa sección, que habla de las diferentes categorías de vinos, que ya las mencionamos, tenemos entonces algo que le llaman mesa de cata. Entonces la mesa de cata es donde todos los meses, por lo que entiendo, los editores de la CAF o un staff que hay de la CAF se juntan y catan a ciegas, que es algo que, claro, quizá en el mundo de la cerveza, en la competencia de cerveza, todas son a ciegas. Por lo menos yo nunca he participado en una competencia donde se ha catado cerveza viendo la etiqueta, ¿cierto? Pero al parecer en el mundo del vino sí hay, hay como guías con donde se le asignan puntaje incluso a los vinos que no son a ciega. Entonces la CAF, por lo que yo he podido, bueno, leer y escuchar, ellos destacan bastante, digamos, de que ellos hacen su cata, que ellos hacen porque le asignan puntaje. Por ejemplo acá, ¿cierto?, los puntajes llegan hasta 100, 100 es como el vino perfecto. Todas esas catas son a ciegas, y a eso le llaman ellos mesas de cata. Y esa mesa de cata, entonces, en cada mes ellos publican, por ejemplo, una cepa de cerveza. Por ejemplo, en esta revista de julio era Cabernet Sauvignon, por ejemplo, Cabernet Sauvignon. Y ellos, bueno, yo no sé en realidad en total cuántos vinos ellos prueban durante el año. Aquí, por ejemplo, ya aparecen como los vinos que saque con un poquito más, menos de puntaje y todo eso. Y después lo que ellos hacen es que a final de año a los socios entonces les mandan esta guía que tiene, no sé, como una, no sé cuántas páginas serán, como unas 200, claro, como 230, 240 páginas con todos los vinos que el staff, digamos, de la CAF probó durante el año, y con todos sus puntajes, con una referencia de precio, y obviamente aquí aparece la nota de cata. Y también mencionan aquí, por ejemplo, el tema del maridaje. Y además la CAF hace como una premiación, pero que es cerrada, digamos. O sea, ahí los socios no van a esa premiación, sino que van solamente la CAF, digamos, invita a todas estas viñas participantes, y luego entonces entregan como el precio a los mejores vinos, que de hecho aparecen también aquí en la guía de mesa de cata. Así que bueno, eso en cuanto a la revista. La CAF también tiene tres locales físicos aquí dentro de Santiago, que se encuentran en tres malls diferentes. Y algo interesante también que ellos tienen, que es un sistema que le llaman sistema de corchos, que es básicamente por las diferentes cosas que uno puede, bueno, principalmente por las compras que uno hace, la misma suscripción junta una cierta cantidad de corchos. Y luego, por ejemplo, si que uno compra durante el mes vinos en la tienda de la CAF, porque también tienen una tienda, uno entonces puede juntar corchos, y esos corchos es como el equivalente a los puntos, el famoso sistema de puntos. Y entre más corchos uno tiene, uno va pasando en diferentes categorías, y aparece en la categoría, ¿cierto?, dice curioso, entusiasta, explorador, conocedor e inspirador. Entonces, ¿para qué sirven todas estas categorías? Entre mayor categoría uno tiene, por ejemplo, el inspirador es el socio que está en esa categoría, es el que tiene mayor descuento en artículos, ¿cierto?, en la tienda online o la tienda física también de la CAF. Creo que uno tiene un 30% de descuento en vinos, un 40%, por ejemplo, en destilado o algo así. Y además también uno tiene descuento en los diferentes eventos, donde, dicho sea de paso, hay algún evento bastante interesante, porque se hacen, bueno, catas,
regularmente, y también se hacen visitas a viñas, donde uno paga un precio, incluye transporte, generalmente en la viña incluye como un tour por la viña, incluye almuerzo, degustación y un precio especial por si uno después quiere comprar, ¿cierto?, ahí los vinos de cierta viña. Generalmente las visitas a viñas se agotan súper rápido porque no hay mucho cupo, y los eventos, cuando, por ejemplo, cuando hacen como una cata, con una cena, así como entre comillas gourmet, ¿cierto?, en algún local así como gourmet, por ejemplo, aquí en Santiago, no sé, está el Mandarín Oriental, donde siempre hacen esta cena, también se agotan relativamente rápido. Porque muchas veces son vinos, por ejemplo, que son vino ícono, ¿cierto? Vino ícono que, según la categoría de la CAV, cuestan más de 50 mil pesos, pero de ahí para arriba pueden haber vinos que cuestan, no sé, 200 mil, 300 mil, 500 mil, incluso más, por lo que yo he visto, pueden haber vino. Entonces, muchas veces la única forma de probar esos vinos sería, por ejemplo, en una cena, digamos, gourmet, digamos, de este tipo, que le llaman cena ícono, una cosa así. Así que bueno, eso a grandes rasgos. Lo último, antes de como terminar, digamos, esta descripción acerca del Club Amantes del Vino Chileno, es que se realiza también un evento que se llama Expo CAV, que básicamente es una gran venta de bodega que incluye también degustación. Entonces, una vez al año, a todos los socios le mandan unos códigos, digamos, de descuento que uno puede canjear por entrada gratis a ir, digamos, a esta degustación que se hace. Por lo menos yo he ido dos veces, y de hecho voy a dejar linkeado, digamos, voy a publicar el video que filmé hace unos días atrás cuando fui, digamos, a la Expo CAV de este año. Y ya cuando uno va por segundo año, ya puede hacer como comparar con el año anterior, así que ahí puedo hacer como alguna conclusión, alguna, entre comillas, comparaciones. Y ahí, bueno, esa degustación sale gratis. Entonces uno, como socio de la CAV, puede ir, a uno le regalan una copa, y con esa copa entonces uno puede ir y degustar todos los vinos que uno quiera. O sea, uno, si quiere, puede ir y solamente degustar todos los vinos que uno quiera y después irse para la casa. Pero yo creo que muchos también, la mitad, o no sé en realidad quiénes, cuántos van, pero después uno va y pasa como a la segunda etapa, que vendría siendo una especie como de venta de bodega, donde están, digamos, estos vinos que en el fondo son también las mismas viñas que aparecieron, digamos, durante el año en el club, con todos sus vinos, digamos, ahí disponibles con algún tipo de descuento. Y bastante interesante el evento. Yo, como ya mencioné, voy a dejar linkeado, digamos, el video que filmé este año de esa experiencia. Y para terminar entonces este video, algunas conclusiones. Para alguien que se quiera introducir al mundo del vino, me parece bastante una buena propuesta, digamos, de como de introductoria al mundo del vino, porque claro, hay como una, se arman, digamos, estas suscripciones con ciertos vinos, con un, o sea, no se repiten los vinos, y siempre vienen como de cepas diferentes, de lugares diferes, y está también ahí en la revista, uno puede leer, no sé, por la historia de la viña, el terroir, que es el lugar, cierto, qué tipo de suelo, la temperatura, etcétera, o sea, el clima, todo eso, que claro, uno puede como acceder, digamos, a todos estos vinos, toda esta información. Los precios también quizá están bastante buenos, digamos, pero de alguna forma después como que se vuelve medio repetitivo, en el sentido de que después como que siempre son vinos chilenos, ¿cierto? Y los vinos chilenos no hay ningún problema, sino que es como solamente vinos de Chile. Por eso yo le llamo cariñosamente Club Amante del Vino Chileno, porque solamente vienen vinos de Chile. Entonces eso, de alguna forma, después de un tiempo uno como que dice ya, pero ¿y qué otro tipo de vino hay? No sé, pues habrán vino, no sé, pues de España, de Italia, de Francia, o sea, como
¿por qué no están en un club? Porque si hace, ¿por qué no están en este club? Porque es un club de amantes del vino, entonces no el nombre oficial es como general. Entonces ahí es donde uno empieza como a buscar quizás por fuera otros tipos de vino, y eso es como lo único que puedo decir en ese sentido, digamos. O sea, también está interesante el club, todo lo que ofrece, los beneficios, se puede aprovechar súper bien, pero después de un tiempo, por lo menos para mí, como que se ha vuelto un poco quizás de alguna forma repetitivo. Pero bueno, y por lo mismo también está esta serie de videos que se llama Rutas Fermentados, que está partiendo con el tema de los vinos, donde vamos a hablar un poco de este tema del mundo del vino, porque claro, por un lado está la CAV, pero hay también otro evento del tema del vino a lo que yo he asistido, que también lo vamos a mencionar. He visitado también varias viñas, me he quedado por ejemplo en los hoteles de diferentes viñas. He grabado también catas de vino, todo ese material que he juntado, digamos, durante este año. Yo creo que ya es momento de empezar a publicarlo, así que si les interesa el tema, aprovechen entonces de suscribirse, ponerle like a este video, y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com.